es Jorge Basadre. Esta distancia de tiempo y de lugar explica en gran medida el sentido de su obra. Desde la vieja casona familiar veíamos la catedral entonces inconclusa, pero con sus dos torres erectas como si fueran mástiles orgullosos, sobrevivientes de alguna silenciosa tempestad. En los juegos infantiles, héroes reales alimentaron su vocación futura. Testimonio del doctor en historia, Pablo Macera. La niñez y juventud de Basadre coinciden con un periodo político sumamente agitado en la historia peruana, porque el fracaso de la República Civilista ocasiona 11 años de dictadura bajo el gobierno de Augusto Beleguía. Y al final de ese tiempo se produce una quiebra mundial del capitalismo que origina no solo la caída de Leguía, sino la aparición de nuevas opciones políticas y sociales dentro del país, como fueron el socialismo de Mariátegui, el Partido Comunista o el APRA de Víctor Olaya y de la Torre. El doctor José Jiménez Borja, miembro de la Real Academia de la Lengua. Fui compañero de infancia, compañero de juventud, compañero de carrera docente, compañero de vida académica, compañero de lucha plebiscitaria en 1925. De modo que me sirvió mucho para ambientarme desde el punto de vista intelectual en Lima, presentar a Raúl Porras, a Luis Alberto Sánchez, a José Gálvez, a la gente más valiosa de la época. Porras Barrenechea lo incluye en el grupo encargado de registrar los folletos dispersos de la colección Papeles en la Biblioteca Nacional, trabajo que realizan sin recibir pago alguno. Fue en la Biblioteca Nacional donde conoció a José Carlos Mariátegui. El doctor Luis Alberto Sánchez. Conocí a Basadre en 1919. Él tenía 16 años y yo 19. Formamos una generación que desembocó en el conversatorio universitario casi enseguida, y todos nosotros teníamos la resolución de rehacer la historia del Perú. A Porras le había tocado la parte literaria, pero derivó hacia la diplomática. A Jorge Guillermo Leguía, la parte de las ideas en el siglo XVIII y el liberalismo del XIX. Yo acabé tomando la literatura y Basadre la historia. En realidad, este fue un trabajo largo. Y el primer producto de esto fue en 1929-28, cuando Basadre publica La Iniciación de la República. Tenía 25 años y estaba decidida su vocación. Creo que en esta decisión influyó además, y muy particularmente, el hecho de haber nacido en Tacna. Tenía de la patria un sentimiento herido, vivo y romántico, como era natural en todos los tacneños que en aquellos tiempos estaban perseguidos por las autoridades de la ocupación. Su primer libro fue una protesta en ese sentido, El alma de Tacna, hecho mancomunadamente con José Jiménez Borja, pero sin el nombre de ninguno de ellos. Fue del año 25. Pero además de este libro, fundamos una revista semanal que se llamaba Justicia. La revista se hacía en Arica, principalmente entre Gálvez, José Gálvez y él, pero se imprimía en Tacna. El nombre de la revista es hermoso, Justicia, que era lo que buscamos en el visito de Tacna y Arica. Luego de la campaña plebiscitaria, Basadre regresa a Lima, concluye sus estudios universitarios y continúa en la Biblioteca Nacional hasta 1930. Significa este tiempo el ordenamiento científico de la caótica herencia documental. Allí descubre un ejemplar que data de 1622, único en el mundo. Joya bibliográfica que aún hoy se conserva en la sala de investigaciones. Ejerce luego la docencia universitaria y la investigación histórica. En 1939, publica por primera vez su monumental Historia de la República del Perú, que año a año iría enriqueciendo. Recordamos su obra más significativa. Quizás uno de los méritos principales de Basadre sea el de haber combinado la objetividad y el compromiso. Toda la biografía posterior de Basadre
demuestra este propósito de no abandonar su obligación con respecto a la historia contemporánea que vivía y al mismo tiempo desarrollar una explicación creadora del proceso histórico peruano. El gobierno peruano le otorga su máxima condecoración, la Orden del Sol, en mérito a su interpretación de la historia peruana. La historia de la República del Perú es el producto no de una época de seguridad, de pacífico disfrute, sino de un periodo de avances y de retrocesos, de inquietudes y de acechanzas típicas en un mundo en transformación que es preciso encarar con un criterio propio de nuestro tiempo y no con los ojos del pasado. Fallece el 29 de junio de 1980. Un capítulo de luto para el Perú y un eterno minuto de silencio para la historia.